Les saluda Jonathan Castro. Le damos la más cordial bienvenida a su segmento Postalitas de Managua, un espacio que nos permitirá conocer la historia de nuestra bella capital a través de la visita a lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Hoy visitamos el Obelisco del Centenario, ubicado en el Parque Rubén Darío. Este fue erigido en saludo al entrante siglo XX y en conmemoración a los hechos más gloriosos del siglo XIX. Acompáñenos. Inaugurado el 31 de diciembre de 1899 para conmemorar los hechos más gloriosos del siglo XIX, aunque otras versiones señalan que el obelisco fue erigido en 1900 en homenaje al entrante siglo XX. Su construcción fue promovida por la sociedad civil y ejecutada por un escultor anónimo. El obelisco del Centenario está conformado por un pilar de cuatro caras iguales, un poco convergentes, concluyendo en una punta piramidal achatada, 281 centímetros de alto por 237 centímetros de ancho por 247 centímetros de largo. En 1911 se inició en las inmediaciones del obelisco la construcción de un parque con el objetivo de brindar más realce a esta obra monumental, el cual se denominó posteriormente Parque del Obelisco, conocido también como Parque Infantil por los columpios y otros equipos disponibles en la época. Luego se le conoce como Parque 11 de Octubre y finalmente se le otorgó el nombre de Parque Rubén Darío, conforme al acuerdo municipal fechado el 27 de febrero de 1916. Algunos historiadores de Managua afirman que con motivo del primer centenario de la independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1921, el gobierno de Nicaragua ordenó la colocación de un obelisco conmemorativo del gran suceso político centroamericano, el cual fue debilizado en aquella fecha. Esta circunstancia originó, según dichos historiadores, que por algún tiempo se le diera al Parque Rubén Darío el nombre de Parque del Obelisco del Centenario. Sin duda que el Obelisco del Centenario representa una obra histórica de nuestra capital. De esta manera finalizamos la visita al Obelisco del Centenario y les invitamos a que esté pendiente al próximo recorrido de su segmento Postalitas de Managua. Hasta entonces.